casero formalismo, sobre todo no me gusta lo formal. Así que, buenas tardes, bienvenidos por primera vez en nuestro auditorio. No sé si esperaba público presente, pero aquí están todos ellos y ellas que han venido a recibirlo. ¿Cómo se sienten? Bueno, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo está Ecuador? ¡Hola! Chéverísimo, ¿es la primera vez que vienen a Ecuador? Es la tercera vez porque hemos hecho giras con Junior Express, que bueno, es el espectáculo de Disney en el cual somos actores y estamos muy contentos. Mañana vamos a presentarnos. En serio, tomar clases, nos mandaron a un maestro de canto. Y bueno, así empezamos a conocernos también las posibilidades que teníamos de enamorarnos de la música. Pero por suerte, bueno, agradecerles a ellos. Principalmente porque estuvieron siempre ahí. Y bueno, nuestra mamá, nosotros somos de Buenos Aires, de Argentina, ella seguro está escuchando, así que le mandamos un beso grande y súper feliz, es la fan número uno. Y que, bueno, las madres lo son siempre, así que bueno, seguramente ya está del otro lado disfrutando de este acústico de la cosecha. Muy bien, ¿ustedes se recuerdan qué fue lo primero que cantaron desde muy niños? Lo primero que cantamos, yo, es muy gracioso porque nos llevaban, allá hay un teatro muy importante, es el Teatro Colón, donde se hace ballet y ópera. Y de chiquito me gustaba ir a ver ópera, entonces yo ganaba por la casa del tanto. ¡Oh! Una cosa tan chiquita, hacemos el cantante de ópera, así que era muy chiquito. Yo le pregunto al público, ¿quién escucharlo cantar? ¡Sí! Eso, chicos, el escenario es de ustedes, fuerte los aplausos para Joel y Gloria.
Bueno, ya hice un cartel de oro. Bienvenido, Joel y Brian. Ah, bueno, acá están llegando los mensajes, hay de todo. Vamos a, bueno, hola, hola, los amo, chicos. Aquí escuchando que cantan, me encantan sus canciones. Bueno, saludos a toda la gente que está escribiendo. Estamos acá bien, nos dice acá Carla Adriana Pérez Carrillo. Bueno, estamos acá disfrutando un montón, la verdad. Esa es la primera canción que en el 2008 nosotros sacamos nuestro primer disco y bueno, la verdad que podemos volver a hacer. Muy niños. Poder volver a hacerla ahora en Ecuador, que jamás lo hubiéramos imaginado, es un regalo enorme. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y vamos a seguir con un poquito más de música. Gracias a todos los amigos que están acá presentes, nos queremos. Este tema se llama Es un delito, es un delito. Espero que quiero y no puedo estás ahí. Entre mi deseo y mis miedos estás ahí. Dando vueltas en mis desvelos, protagonizando mis juegos dentro de mí. Entre tu sonrisa y mis ganas estás ahí. Quitando de paz a mi alma, vives en mí. Entre mi verdad y lo que niego, entre lo prohibido y lo ciego, estás ahí. Es un delito este amor, yo soy consciente, es imposible escapar. Tú me enloqueces, es un delito y no hay vuelta atrás. Ya no importa que pueda pasar, voy a quererte. ¿Escuchas bien ahí? Un poquito más de volumen si puede ser, por favor, de la pista. Estamos medio. Risa de mis ganas, estás ahí. En mis noches y en mis mañanas, estás ahí. Ocupando todo mi tiempo, cada uno de mis pensamientos dentro de mí. Espero y canto mi alma, estás ahí. Quitando de paz vives en mí, entre libertad y lo que niego, entre lo prohibido y lo cierto, estás ahí. Yo soy consciente, es imposible escapar. Me enloqueces, es un delito y no hay vuelta. ¿Cómo llegar a ti? Han sido mil intentos.
tanto, lo logro conseguir, descubrir tu sentimiento, cuál será tu verdad, dónde guardas tu secreto y quién se esconde detrás de esa máscara. Hacia acá al frente, por favor. Ah, desde ya. Listo, que se levante, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Y. Mami. Perfecto, tu pregunta para los chicos. ¿Cuál es? ¿Qué tal Ecuador nos ha recibido? Qué hermoso. La verdad que siempre Ecuador es un país que nos recibe de una forma increíble. Bueno, siempre hacemos Guayaquil, Quito, hemos hecho Cuenca también. Y la verdad que no podemos quejarnos, siempre nos tratan bien, siempre con cariño, con buena energía. Y bueno, es un deseo siempre poder volver. Buenísimo, qué bueno que tengan este concepto del país y la gente de Ecuador que siempre lo reciba súper bien. Vamos con la siguiente pregunta. Mi amiga, allá, perfecto. Su nombre y su pregunta, por favor. A ver. Primero, muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene. Yo quisiera saber qué se sienten ustedes, o sea, cómo sienten ustedes
al saber que dejan a su familia. Gracias. ¿Cómo se sienten ustedes al saber que dejan a su familia? Por los viajes, tal vez, sí, tan lejos. Bueno, es duro a veces porque, bueno, cuando estás lejos de la familia, ustedes saben, acá hay mucha familia, muchos hijos y madres, y bueno, estar lejos, estar tanto tiempo juntos con nuestro grupo, todo el elenco y producción, somos un grupo muy grande, y pasamos tanto tiempo juntos, tantos viajes, tantos días, porque esto va a ser un mes de gira, porque son muchos países juntos, que ya es una segunda familia, así que bueno, también nos sentimos todos muy apoyados entre nosotros porque vivimos todos en esta situación, así que conocer cada país es para nosotros un regalo enorme y sobre todo sentir esto, el cariño, creo que tenemos que estar siempre muy agradecidos hacia esto, que es una posibilidad que no podemos decir. Ahí alguien levantó la mano, ya levanta la mano, mira. Bueno, siguiente pregunta. Mira, ¿puedo hacer una pregunta yo antes? ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, yo hago calor, ¿me puedo sacar la mano? Vamos a ver cuál es su pregunta. Ayúdate con el micrófono, ¿ok? Ahí viene, ahí viene. Listo. Ahí va, ahí va. En relación a su relación como gemelos, ¿no? Ustedes son gemelos. En realidad somos muy parecidos. Fue un buen casting de Disney. Pero lo que quería saber es, ¿una vez les ha pasado de que ustedes tienen una colección de pensamientos o que tienen una experiencia de pequeños que el uno sintió lo que el otro sentía en espacios distintos? Seguro a tus hijos le pasó, por eso le están preguntando. Tenemos años y medio, entonces quiero conocer este territorio. Nos pasó, de hecho tenemos una muy loca. Una vez estábamos durmiendo los dos, no sé, 3 años tendríamos, también éramos muy chiquitos, así que estate atenta porque pueden pasar cosas ahí. Estábamos durmiendo y teníamos cucheta, ¿le dicen cucheta? ¿Cama marinera? Litera. Esa, la que viene una arriba de la otra. Y a mitad de la noche, el señor acá, no sé, que estaba soñando y se cayó. Se cayó y bueno, y empezó a llorar y nuestros padres se levantaron, se despertaron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo me desperté de la nada y empecé a decir, acá, acá, me duele acá. Me duele acá, decía yo. Cosa que cuando me vieron yo no tenía nada porque yo no me había caído. Y lo agarraron a Brian, le abrieron así y tenía toda la cabeza abierta. Obviamente de ahí fue así que, pero bueno. Pero bueno, no me acuerdo qué pasó ahí, pero sentí el golpe de él. No, además, uno lo va creando también, obviamente. Nosotros compartimos siempre esto, compartimos el trabajo, las amistades, el colegio. Y bueno, la verdad es que tenemos una comunicación. Yo siempre lo digo, no me imagino mi vida si no fuese con un gemelo, ¿no? De verdad es muy especial y es una conexión única. Nos pasa también a veces... ¿Esto está bueno? Porque... Enfrente de la gente uno se anima a decir, quizás cuando estás solo, no lo haces, te quiero. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Rizzo, 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 gracias. Besos a todos. Por acá tenemos preguntas. Ok. Rizzo, Rizzo, se pone de pie, nos dice su nombre y su pregunta. A ver. Hola, mucho gusto, mi nombre es Fernanda, vengo con mi hija Luciana. Hola, Luz. Hermosa. Bueno, mi pregunta es, ¿sus novias los han confundido? ¡Oh! Típico cuando es gemelo. Suele ocurrir. La soplaron ustedes. No, hay un público muy infantil para hablar de este tema, pero bueno, vamos a tratar de... Vamos a tratar de tocar lo finito. No lo sé. La respuesta es no. Sinceramente, yo le preguntaría a ellas. Tengo otra anécdota. Una vez mi novia me dijo, acabo de ir al comedor, al living, al espacio en común del hogar,
y te estaba besando con Luli, claro, era él. Pero lo vio medio de espalda y pensó que era yo, ya me se iba a comer un cachetazo. De espalda, a veces se confunde, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que, somos familia, hay que compartir. Y yo tengo. Tengo otra anécdota. No, sí la sabes. Claro que la sabes porque te pedí permiso. Él tuvo una novia en el colegio, Antonella, le mandamos un beso si está viendo. A los 10 años, a los 10 eran chiquitos, era un noviazgo de primaria, sí. Y bueno, era un amor así como muy, muy aniñado. Y en la secundaria me tocó a mí. Así que bueno, tuvimos que compartir una novia. Esas cosas. Pero fueron en épocas muy diferentes, así que éramos todos muy chiquitos, era cuando solamente lo máximo era caminar de la mano, cantarle una canción. Son los primeros amores que uno empieza. Bueno, ahora sí, estos temas me dieron más calor, me saco la cantera. Bueno, las chicas lo habían pedido, así que. Hace mucho calor, ¿sí? ¿Qué preguntas, Muy bien, una última pregunta, allá una amiga. A ver, nuestra amiga acá. Listo. Nombre y su pregunta, por favor. Hola chicos, mi nombre es Daniela Pozo y bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es el sentimiento que les nace cuando cantan. ¿Qué es lo que sienten? Bueno, yo no sé, hay muchos cantantes acá, levanten la mano los cantantes. Yo sé que muchos cantan acá. Sí, hay cantantes, allá hay otro, acá hay. Creo que las personas que cantan saben que es un sentimiento único. Es poder expresar a través de lo que te gusta hacer el mensaje, lo que tenés adentro. Yo hasta el día de hoy no encontré algo más lindo que estar interpretando una canción, escuchando música mismo, poder escuchar música y sentir lo que esa persona quiso transmitir. Yo creo que es un sentimiento único y el que disfruta de eso lo puede entender. Y también el que lo escucha, porque yo creo que todos están acá porque saben escuchar música y disfrutan de ese sentimiento. Así que creo que es algo muy similar. Sí, y también qué bueno, ¿no? Interpretar, creo que también es hermoso, pero para los que escriben, también es como tomarse el espacio de escribir una canción, de expresar algo que sentís, o una idea, o un sueño. Me parece que eso es importantísimo, más allá de que por ahí te gusta o no, después lo que escribiste, la canción se convierte en cualquier otra cosa, pero creemos que también está bueno eso, ¿no? Como expresar lo que sentís adentro, y todos los que escriban, háganlo. Exprésense y después nunca sabes a dónde llega eso, pero bueno, es un momento de magia y creo que todos tienen que tomarse el espacio y confiar, más allá de que después sea una canción exitosa como Despacito o que en su cajón como un recuerdo para toda la vida. Así que brindo por eso también. Muy bien, bueno, chicos, me leíste la mente, era exactamente lo que iba a preguntar. ¿Quieren que cante? Por eso vinimos, así que fuerte los aplausos para Joel y Brian. Gracias. Bueno, esta canción habla de esos amores a primera vista. ¿Creen en el amor a primera vista? Deja haber algún motivo, tantos cruces repentinos, te saludo, me sonríes, luego me vas. Y me quedo pensando, y en silencio te imagino, para siempre al destino, me pongo a soñar. ¿De dónde vienes? ¿Cómo sientes? ¿Quién será? Porque todo el día no te dejo de pensar. No sé tu nombre, no sé quién eres, pero aquí en mi alma tienes un no sé quién eres, pero en mi alma tienes un lugar.
quiero ser más, porque todo el día no te dejo de pensar. No sé ni tu nombre, no sé ni quién eres, pero aquí en mi alma tienes un lugar. No sé ni tu nombre, pero en tu mirada hoy volví a encontrar mis ganas de amar. Prometerme
vive en mí. Te digo una fuerza que todo lo puede, te digo amar. Me imagino que a cada lugar que visitan cuenta con un público distinto, obviamente, pero con la misma buena vibra y energía con el que les acompaña esta tarde. Sí, la verdad que, bueno, Centroamérica es un país súper amoroso, tiene un corazón así de grande, así que nada, cada vez que llegamos a un país, ahora vamos a Colombia, estuvimos en Costa Rica, en Panamá, la verdad es que la gente es hermosa, tiene un corazón siempre abierto, siempre dispuesto a recibirnos, a una sonrisa, a un abrazo, y bueno, la verdad que solo estar acá y poder estar bien de cerca, como en el momento de recién, que bueno, para la gente que está del otro lado, es muy lindo estar tan cerca, y bueno, ya tenemos la oportunidad de visitar, ojalá, todos los países de Latinoamérica, y ojalá, por qué no, el mundo, ¿no? Dando un mensaje de amor y abrazándonos, que como decíamos hace un rato, en tiempos como hoy, que están pasando muchas cosas a nivel mundial, creo que tenemos que estar súper unidos, abrazarnos fuerte, y ser una familia, por eso es lo que somos. Definitivamente. Muy bien, hablando de fanaticadas, ¿qué es lo más loco que han hecho las fanáticas para poder verlos a ustedes? Y bueno, para contarnos esta tarde. Hacen de todo las 24 horas. ¿Qué sé yo? Siempre con mucho respeto, la verdad que eso queremos agradecerlo porque todas las fans siempre son fogosas, son intensas, tienen poder, pero igual siempre con respeto y con amor, así que bueno, eso se agradece muchísimo. Pero bueno, sí, han estado horas, horas esperando para vernos en un lugar. Nosotros tratamos siempre de generar ese espacio, ya sea por las redes o si podemos físicamente también. Pero bueno, a veces los tiempos se complican, igual ellas se juegan todo y se sacrifican y están ahí esperándote horas y bueno, eso se agradece mucho. Sí, viajaron mucho, muchas veces han viajado 500 kilómetros para vernos en un lugar, quizás 10 minutos, porque sabían que salíamos, por ejemplo, salir ahora de esta nota y que estén afuera. Esos detalles que sí, wow, tanto esfuerzo para un segundo, así que tratamos siempre de dar ese momento porque es realmente de agradecerlo. Entonces tratamos de buscar siempre la posibilidad de acercarnos y de agradecer cara a cara todo ese amor que nos dan. Muy bien, si bien es cierto, ustedes a lo largo de su trayectoria artística han cosechado muchísimos éxitos, pero Joel Bryan, ¿qué tienen preparado para el 2018 que ya está muy cerca? Bueno, estamos ahí trabajando mucho bueno, en canciones nuevas, en nuevo material, y bueno, es un trabajo, ¿no? Porque la música está totalmente reactualizándose, y bueno, si bien lo nuestro es un género de balada, melódico, pop, también tratamos de escuchar muchísima música. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a Michael Jackson, que nos regalaron acá unas amiguitas. Bueno, y ahí no, es como también un grande para nosotros por su mensaje de amor también, que fue siempre enorme, de cuidado de la tierra. Y bueno, vamos bien por ese lado, ¿no? Pero la música también trabajando a pleno todos los días, tratando de también de expresar lo más profundo de uno, ¿no? Porque el momento de la canción es ese. Así que esperamos el año que viene poder tocar, poder hacer show. Y bueno, seguir adelante con la música, que es nuestro sueño. Bueno, acá ya hay mucha gente que nos está apoyando, así que gracias de corazón. Y bueno, esperemos cada día ser una familia más grande. Muy bien. Dentro de todo este éxito que hemos estado en lo que es actuación y lo que es música, ¿qué consideran que aún les hace falta hacer? De pronto tienen ese pensamiento de que, bueno, hemos hecho esto, pero falta algo. Lo han pensado muchísimo. ¿Qué piensan que es lo que necesitan? Bueno, la música, bueno, en realidad la carrera de un artista constantemente es buscar conocerse. Creo que uno nunca deja de conocerse, siempre hay algo nuevo para indagar, para aprender.
el contacto con la gente te hace aprender mucho. Yo creo que bueno, eso nunca va a frenar. El día que uno piense que aprendió todo y que hizo todo, es donde ahí te estancaste y no va a haber progreso, no va a haber crecimiento. Así que yo creo que esto es paso a paso todos los días. Hoy para nosotros este momento que está pasando acá es muy importante. Es la primera vez que nosotros fuera de Argentina, que en nuestro país, nos presentamos. Y la verdad que es un placer enorme que sea acá en Ecuador. No lo vamos a olvidar nunca, 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 nunca. Muy bien, si bien que es cierto que ustedes ya tienen una personalidad musical que los caracteriza, pero ¿les gustaría de pronto hacer otro género musical muy distinto a lo que vienen haciendo? Si se lo propusieran, ¿lo harían? La verdad es que estamos abiertos en este aspecto a todo, la verdad que la música nos... Su nombre y su pregunta, por favor. Bueno, nombre es Diana. Por supuesto. Listo. Bueno, estoy muy emocionada porque yo, bueno, viví hasta diciembre, yo viví 2 años en Argentina y ahí yo fue que supe, bueno, supe el programa, supe ustedes y seguí su trabajo. Qué bueno. Y me gusta mucho su música y espero que sigan teniendo más proyectos. Muchas gracias. Bueno, y también bueno, de hecho eso es lo que quería preguntar, que sí, ¿qué proyectos tienen en el futuro? Bueno, un poco relacionado a lo que contábamos recién, estamos ensayando, nosotros allá en Buenos Aires tenemos nuestra banda y nos juntamos todas las semanas a ensayar, así que eso es parte del trabajo del músico, ¿no? Estar constantemente ahí, aunque uno esté cansado, ir a ensayar, crear, motivarse. Y bueno, nuestro plan es obviamente volver también, ojalá podamos volver ya con nuestra banda y poder presentarnos. Yo creo que esto es paso a paso y se va a ir dando en la medida en que uno también se esfuerza, ¿no? Porque la música es un constante esfuerzo, nunca bajar los brazos. Y me encantaría prometértelo, pero es un sueño y ojalá volvamos con nuestra banda a Ecuador. Y si no, ya conoces a Argentina, venís a verlos a Argentina también. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Quién más? Manito arriba, si explica la siguiente pregunta. A ver, ¿quién? Por allá atrás. Listo. Mi amigo, de pie su nombre y su pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Rodri Huerta. Me encanta su trabajo, como actores, como cantantes. Todo el elenco de Junior Express también, los felicito, hacen un excelente trabajo. Me dedico a lo que es animación infantil y trabajamos mucho con ustedes, con sus trabajos. ¿Qué personaje interpreta el señor? Topa. Un aplauso para Topa. Represento ese personaje acá en Guayaquil, Ecuador. Topa. Y bueno, la siguiente pregunta. Señoras. Ahí tenemos al Topa argentino y al Topa colombiano. Dos potencias que han unido. Bueno, la siguiente pregunta que quiero realizarles es: bueno, ayer un en vivo que hizo Diego dijo que ustedes iban a abrir el concierto el día de mañana. ¿Eso es cierto? Hablaba de hoy. Sí, bueno, entonces no le entendimos muy bien o... Es que Topa cuando está contento dice muchas cosas. Liz, igual yo creo que al público que se encuentra acá les gustaría que ustedes canten un poco de Despacito, ¿se puede eso? ¿Se puede? ¿Al público? Mirá, al público. ¿Qué dice el público? ¡Sí! El público me dijo, queremos escucharlo. ¿Hay bailarines en la sala? Sí. Acá con los puros cuernos. Bueno, acá tiró, nombró el tema y dio la idea, ¿no? No sé, vamos a la buena. Recién dijimos que estábamos abiertos a lo musical en todo aspecto, así que estamos a aprovechar y si hay que hacerse cargo de lo que dijimos. Pero queremos bailarines, Vamos. ¿Tienen ahí la canción? Esto, chicos, esto es improvisado, me encanta. ¿Se nota? Pero es lindo disfrutar, ¿no? Estos lindos regalos que te da la música, el arte. Así que bueno, les presentamos. Él es Nacho, él es Jedi. ¿Bailarinas? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Bailarinas? Después arreglamos. Y
Y yo creo que el Topa también tendría que... ¡No! ¡No! ¡El Topa argentino o el Topa de acá! ¡No! ¡El Topa de acá! ¡El Ecuador! ¡Topa! 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 Bueno, bueno, está filmando. ¡Estoy en vivo! ¡Ah, está transmitiendo en vivo! Ok. El Topa de Ecuador se merece bailar de manera. A ver, maestro, cuando quieran, música, ¿no? Bueno, este es el momento, creo que merece. Y de acá no tenemos que ir a comer una más, imaginemos que podía ocurrir esto, quiero que lo sepan. Uy, no veo nada. Hey, hermano, ha sido que hizo el destino, baby. Ese Maluma. Wisin y Yandel podríamos ser. ¿Esto se convirtió de repente en un karaoke? Sí. Bueno, vamos a hacerlo entonces. A ver si salen. Estamos ahí haciendo el sonido. Magia. Ah, bueno, tenemos que estirar. Ahí llegamos. Le cantamos alguna. Me muevo para aquí. Me muevo para aquí. Hay nadie que me quite esas ganas de bailar, abriendo bien los brazos, pero el espacio ahorita no puedo parar. Están ahí. Muy bien. Pero tenemos uno de los valores. Estamos ahí. Y si no lo hacemos a capela, creo, con las palmas. ¡Eso! Chihuahua. Vamos con un solo de Nacho, dance y por favor. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vuelta arriba! ¡Oh!
creo que está de más preguntarme si les gustó, porque realmente... Esto de la gente se convirtió en una discoteca. Muy bien, ok. Mis queridos amigos, ha sido un gusto tenerlo con el equipo de Radio. A nosotros también. Espero que la oportunidad se pueda repetir. Aquí estaremos. Queremos ya decirles que por este lado consideramos voluntar a quien fue. Bueno, vendremos encantados. Listo, bueno, pues. El público, esperamos que hayan disfrutado. Ustedes me van a decir, me van a ayudar a hacer que el público diga algo muy especial. Me gusta. Y eso se va para las redes sociales. No olviden poner el hashtag Joel y Brian en donde recurra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, Joel y Brian? ¿Cómo? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Listo, pues? ¿Cómo era? ¿Cómo era la frase? Yo escucho lo de WQ como me gusta. Yo escucho lo de WQ como me gusta. La cuenta de tres, vamos todos juntos, ¿sí? Yo escucho lo de WQ como me gusta. ¡Un, dos, tres! ¡Yo escucho lo de WQ como me gusta! ¡Eso! ¡Listo, pues! Muchísimas gracias, Joel y Brian. El WQ Radio, el último día por aquí. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Tenemos listo. Van a cantar más con gusto. ¿Ya nos vamos o que sigan cantando? ¿Otra? Bueno, vamos con otra entonces. Listo, pues entonces, fuerte los aplausos aquí en Monterrey con Radio, Joel y Freya. Lo que me dice el corazón, y siento que puedo creer con otros ojos la pasión, porque es un poquito lo más bello en mi interior, porque me brillaste lo que somos. Hoy te confieso lo que siento.
amigo que me cubre. Bueno, y ahora sí, nos vamos. Esperemos que esto termine como empezó, que sea una fiesta. Así que bueno, vayamos juntos a buscar el amor. Yeah.